Basket Paraguay. Number 7 and captain. Número 7, Karina Dos Santos. Number 2. Número 2, Fátima Acuña. Number 3. 3, Ada Miskini. Number 4. 4, Fernanda Inspra. Number 5. 5, Camila Rolón. Number 8. 8, Kiara Vergara. Number 10. 10, Camila Fechenko. Number 11. 11, Deline Leiva. Number 12. 12, Fátima Ocampo. Number 14. 14, María Fernández. Number 15. 15, Belinda Bobadilla. Number 18. 18, Maggie Luke. Number 25. 25, María Espinosa. Number 26. 26, Jasmine Mendoza. And team officials. Oficiales de Paraguay, Marisa Faria y Luis Ruiz Díaz. And now let's meet the team of Chile. Alineación de Chile. Number 16 and captain. Capitán 16, Alicia Torres. Number 4. 4, Paulín Constanza. Number 5. 5, Romina Ramírez. Number 6. 6, Valesca Lovera. Number 7. 7, Gabriela Müller. Number 8. 8, Josefa Araya. Number 9. 9, Catalina Galvez. Number 10. 10, Francisca Parra. Number 17. 17, 17, Pia Pacheco. Number 19. 19, Antonella Piantini. Number 22. 22, Maura Álvarez. Number 23. 23, Madeleine Cortés. Number 27. 27, Francisca Zavala. 28, Valeria Carrasco. And team officials. Oficiales Felipe Barrientos y Osvaldo Enrique Menéndez. And now let's meet the referees for this match. Arbitraje de Dinamarca, Mads Hansen y Jesper Madsen. And the IHF official. Representando la Federación Internacional de Balonmano desde Argentina, Teodoro Adgemian. Please stand for the anthem of Paraguay. De pie para el himno de Paraguay. Chile. Himno Nacional de Chile. Thank you.
esta justa deportiva. Balonmano femenino, Chile viste de blanco. Mientras que Paraguay, quien está en la otra acera, selección paraguaya, lo hace de azul. Son entonces las dos rivales que irán por la medalla de bronce. Finalizado este encuentro, un descanso de 15, 20 minutos para arrancar con la medalla de oro. La selección chilena, procedente del grupo A, culminó segunda por detrás de Argentina, dejando récord de 2 ganados y 1 perdido, un total de 61 goles pudo conectar. 57 le hicieron con un puntaje de diferencia de 4. Mientras que la selección de Paraguay llega aquí con un total de 1 ganado y 2 perdidos, 68 puntos a favor, 76 en contra. Inicia el juego de balonmano. Tenemos por parte de la delegación chilena a Lovera, a Araya. También está en juego la señorita Valeria Carrasco. Se suma también Alicia Torres. Junto a la señorita Josefa Araya y Paul Constanza. Son las 6. Y así comienza a escribirse la historia entre Chile y Paraguay. Paraguay, por su parte, sale con Leiva Adeline. La acompaña y Fran Fernanda. A su vez está María Fernández. En esta misma alineación se encuentra Bobadilla Belinda y Yasemin Mendoza. Son las que están en el encargo de la ofensiva. Por ese sector comienza a escribirse la historia. Anótele gol a la señorita Fernanda Isfran, número 4 en su dorsal. Comienza a escribirse la historia. Para Chile está Araya. Jugando como central Araya, ella coordinando la zona. Le dan el camino por los puntos y llega ahí, pero no hay nada que hacer. Al final era Alicia Torres quien buscaba la arremetida, pero ya no podía tener opción a la posibilidad de concretar. Irá entonces a la línea de los 7 metros a buscar el primer gol. De mano zurda, no hay nada. Se anima las paraguayas. María Espinosa le cierra todo el camino y quita la posibilidad plena de seguir sumando, de sumar por vez primera. Gana Paraguay 1-0. Leiva Adeline, la central, con sus laterales Fernández y esta señorita Fernández Flamer. Ahí viene y cierra muy bien. El tema de los tres palos, la arquera, pero hay un pitazo previo a la acción de juego. Ya estaba ahí el agarre, sí, claro, sobre María Fernández. La llevará a la línea de los 7 metros. Cobrará Insfran Fernanda. ¡Hay gol! Otro gol para Paraguay. Comodín haciendo de la suya. Ya Paraguay tiene 2. Personas que se preguntan y que nos están sintonizando, hay que destacar que el balonmano se juega 30 minutos cada periodo. Son 2 periodos. A lo largo del encuentro. ¡Hay gol! Señoras y señores, aquí viene Chile. Haciendo las pequeñas cosas dentro de lo que es el juego. Valeria Carrasco acierta con el gol. Leiva Adeline. Fernández Leiva. Insiste con Infrancia en Fernanda. Vuelve con Leiva, sector central, va a pisar la línea punteada, entra y se consigue una muralla. No logra entonces esa combinación paraguaya con Yasmín Mendoza y la señorita Limain Delain. Sigue Paraguay buscando el encuentro con sus laterales y el sector central. Leiva Delain
María Fernández consigue en el corte. Prefiere despachar hacia el sector lateral, pero no hay nada que hacer. Insiste, la pelota queda rifada. Es Chile quien sale ahora con la mejor parte, buscando intensamente la posibilidad de sumar. Francisca Zavala en defensa se apoya. Ahora sale con Valeria Carrasco. Está la hit coach. José Faraya en el sector central. Cambia con Lovera. Araya por intermedio de Carrasco. Araya insiste. Lovera busca. Se arma en defensa. Vuelve Lovera. Va a atacar, pero se consigue con la humanidad de la defensa paraguaya. Se para firme la defensa paraguaya. Vemos a la capitana Torres de la selección chilena, Alicia Torres. Experticia con esta selección. En la diagonal no hay nada que hacer. Interviene la portera del equipo paraguayo, María Espinosa. Dos goles por uno gana Paraguay. Las dueñas de casa, el Team Chile. El Team Chile, quien clasificó de segunda en el Grupo A, dejando por fuera selecciones como Puerto Rico y Canadá. Mientras que la selección de Paraguay dejó en el camino a selecciones como Cuba y Uruguay. Solamente no pudieron ante la selección de Brasil y Argentina, quienes se meten en instancia de final. Paraguay, María Fernández, señoras y señores. Este es el show del equipo paraguayo. Son dos los goles que tiene en esta sesión de juego. Carrasco se consigue la humanidad y queda bastante sentida allí a la altura de su pecho. Cuando vemos el público chileno hoy domingo, sí, 8:21 de la noche, a través del channel de Pan Am Sport, juego por la medalla de bronce. Lovera, Araya, insiste con Carrasco. Es Lovera con Araya, le van a dar la distancia, la toma y anota. Aquí viene Chile, aquí vienen los anfitriones buscando la medalla. Coloca esa en toda la diagonal, sin ningún tipo de consentimiento. Colocamos un gol necesario para la causa chilena. El hecho es que ya con el reloj en 6 minutos o con 40, Paraguay y Chile empatan a 2 goles. Yo soy Germán Jaspe, que le pone caramelo. Este es Pan Am Sport Channel. 8 señales. Síguenos en nuestras redes. Visítanos en nuestro portal web www.panamsport.org. Lovera. Línea punteada. Le dejan el camino. Y eso no vale. Eso no vale. Lo dice muy bien el referee principal de Dinamarca, el señor Hansen Mats Veiden. Lo acompaña de Melo Estilo de Brasil y Zavala Luciano de Argentina. Lovera. Sector central, insiste con Lovera. Por ahí le gusta pasar a esta señorita. Araya vuelve ahora con el camino descubierto con Carrasco. Lovera, a nadie, no había nadie allí jugando en el rincón. Recuerden que el balonmano se conforma por la central, la jugadora que está en el extremo, las laterales y la pivote. Son parte de las jugadoras que hacen vida en cada uno de los equipos. Cada equipo lo conforman 7 personas. Paraguay y Chile empatan a 2. Estrategia, se está jugando la medalla de bronce. Fátima Acuña. Allá está en el extremo Acuña. ¡Ja, ja! Anótele gol a esta señorita que se la trae. Al final el pase llegó, servido para Jazmín Mendoza. Y es ella quien anota. Lovera rota con Araya. Esta es la central del equipo chileno, armadora de esta selección. Vean con qué clase se eleva. Y con una flotadora la coloca allí la paraguaya Jamis Mendoza. Por su parte Chile quiere descontar rapidito para no tener ningún problema en el asunto. Le dan la línea, se consigue la barrera, la pelota. Llega solvente para otro gol de la selección chilena por parte de Valeria Carrasco. Una locomotora Valeria Carrasco. Para pasar entre dos y hacer lo suyo. Se ha ido al arco en 2 oportunidades y en las 2 ha colocado los puntos.
Familia chilena presente en Viña del Mar, en el complejo polideportivo. Paraguay viste de azul, Chile lo hace de blanco. Insiste ahora con Leiva. Leiva de espalda, pero no, no, no. Se para bien en defensa Chile. Ya vamos a rumbo al minuto 10. Con calma, sabe De Line. Ataca, no hay nada. Se para en defensa. Sale muy bien ahora Chile. En velocidad con Carrasco. Leiva sale también con ella. Vuelve con Carrasco. La robó. Y se va a venir el show. En el 1-1. Tú contra mí, tú contra mí. Ahí está el gol de Paraguay. Lo hace Fernanda Insfran. En el careo. Coloca el balón en la red. Es un punto más. Es el tercero de la noche para Fernanda Insfran por parte de Paraguay. Juego sabrosito que usted vive, disfrute y goza a través del channel de Pan Am Sports. Valeria Carrasco sale ahora en demasía con Araya. Este es el show del balonmano femenino. Goles van, goles vienen. Velocidad, transiciones rápidas. Leiva, The Line, con la pelota. Rota rápidamente con María Fernanda en el extremo. Hay una infracción que permitirá a la señorita Fátima Cuña ir en búsqueda de acción. Veíamos en la reiteración cómo ahora Fernanda Insfran irá a la línea de los 7 metros a buscar, a colocar arriba en la pizarra a su país, Paraguay. Anótele gol. Sí, señor. No pudo allí Antonella Piantini, la arquera del equipo chileno. Valeria Piantini con el número 12 es la portera del equipo chileno, mientras que María Espinosa es la arquera del equipo paraguayo. Araya cambia con Lovera. Lovera ahí postea duro la chilena, pero prefiere entrar con Carrasco en el extremo. Muy bien, salva Araya. Josefa consigue sola, tranquila y sin nervio. Va con el extremo, de ahí va a volar y se la lleva. Se la lleva la portera en gran forma. Voló la señorita de Chile para buscar el gol y no permitió la hazaña la señorita de Paraguay. Vamos rumbo al minuto 12. Son 30 los minutos de cada tiempo. Se juega la medalla de bronce. La Panamericana que arrancó el pasado 20 de octubre. Y que hasta el 5 de noviembre estaremos llevando lo mejor de lo mejor. No queremos que terminen los juegos. Queremos que continúen. Somos el Movimiento Olímpico de América. Somos Pan Am Sports Channel. Aquí les habla Germán Jaspe. Hombre que le pone caramelo a cada una de las transmisiones. Para mí un placer. 5 goles tiene Paraguay. Chile tiene 4. Van 12 minutos de este primer tiempo. Y después de este partido se viene la final. Argentina-Brasil. Se la juega Fernández. Es Fernández quien la cambia ahora en posesión de Leiva. En el extremo buscaba a la señorita Acuña. Pero se la pierde. Chile con la oportunidad de igualar las acciones nuevamente en este juego de balonmano. Araya. Carrasco. Araya está de central. Juega siempre en demasía con su lateral Lovera y Carrasco. Los extremos están activos. Es Lovera, está de lateral. Quiere buscar en el pivoteo. Va a buscar la pantalla y suena el pitazo. Buscaba aprovechar la cortina que le hacía la señorita que juega de pivot, Alicia Torres, para poder sacar la cuenta. Carrasco, Araya, consigue a Lovera. Va a pivotear, quiero ver esto. Ella misma va a subir y no. Suena el pito. Movimientos rápidos y fuertes los de Alicia Torres, la pívot del equipo chileno que se está fajando ahí de hace rato con Karina Dos Santos. Magui Lugo, número 18, tiene tarjeta. Lovera. Sale ahora bien el equipo paraguayo. En defensa, 5-4, no puede en esta ocasión. Las chicas de Chile. Rumbo al minuto 15 en esta contienda. María Fernández. Leiva Fernández.
Cambia nuevamente y la sacan a la zona lateral. Leiva de line. Fernández, Leiva. Insiste con Fernández. Está como central ahora. Pica un poco, ataca ahí y al palo. Al palo la pelota. Se queja por el fuerte olor que irradia María Fernández luego del golpe. Ahí está la caída y eso es lo que irradia el dolor. Ahora sí, no hay dolor y Fernández coloca otro punto para el equipo paraguayo. Esta es la medalla de bronce, lo que está en juego en Viña del Mar. Ha descargado la app de Pan Am Sports Channel. Epa, para dispositivos Android, iOS. Puedes hacerlo, Lovera, Araya, Carrasco, busca su pivo, va duro, pero no, Alicia Torres, le dicen acceso no permitido a la zona de guerra, había sonado un pitazo, vamos a ver si al final declaran la infracción favorable para el equipo de Chile, efectivamente irá a la línea de los 7 metros a buscar el gol, la señorita Constanza Paul, Constanza, zurda, se la juega y no puede, otra vez en el bloqueo de la señorita María Espinosa, ha estado en llamas María Espinosa en cuanto a estar en los tres palos, Araya buscando rotaciones, la hit coach del equipo chileno trae a Galvez ahora a hacer vida con Lovera, Galvez consigue compañía, lo hace con Lovera. Lovera sigue con Galvez. Tiene a Carrasco en la lateral. Se la cambia con Lovera. Pase cerrado. Busca a la representante de Paraguay. La pelota queda sorteada. A su vez llega Leiva de line. Paraguay va a armar una ofensiva que le dé posibilidad. Suena el pito para la acción. Son los Juegos Panamericanos. Leiva de line con Fernández. Arma la ofensiva previa con sus laterales. En mano derecha, mano izquierda. Sube del pivoteo a buscar un pit and pot. Pero es Fernández quien roza ahora con la búsqueda de Isfran Fernanda. Ahí está, va a buscar. Viene en el salto y no hay nada ya que hacer. Suena un pitazo ante la embestida que traía Fernández Isfran. Vean, subía. Y ahí la baja. Con fuerza, limpio, pero al final infracción. La señorita Pacheco. Con velocidad, inyecta y cancela el gol. Constanza, golazo para esta señorita. Araya. Otra infracción sobre Araya. Se anima el público que está presente. Paraguay poco a poco sacando ventaja en lo que es el compromiso. Estaban bastante parejas al inicio. 7-4. Los Juegos Panamericanos que reúnen este deporte simpático, agresivo. Y Locuaza cancela el gol. ¡Qué clase de gol el que se acaba de meter esta señorita! Valesca Lovera, de mano zurda. No creo yo en caras tristes. Para este deporte la medalla de oro la estarán disputando Brasil y Argentina. Brasil que viene de ser campeón panamericano en la cita del año 2019. Nuevamente se verá las caras ante su acérrimo rival Argentina. Un evento que empezó el pasado 24 de octubre y que finaliza la noche de hoy, mañana. Y hasta el 4 de noviembre están arrancando los caballeros. O vuelve Paraguay a hacer de las suyas. Todo esto que se lleva a cabo en el gimnasio polideportivo de Viña del Mar, el cual acoge ambas ramas, tanto femenina como masculina. 8-5 gana Paraguay. Time out por parte de Chile. Minuto 18 en Viña del Mar. Tú eres más móvil, ocupa los espacios, los extremos, Gaby y Romina.
entren si no están, la telecom no ha quedado sola. Si no puedo, no me quedo de pivote, me devuelvo. Y la estructura, obviamente con las presiones esa nos rompe la estructura, entonces no puedo jugar. Echarse para atrás, echarse para atrás y ya no nos vamos a jugar. Se va a reanudar la acción, escuchamos allí las indicaciones del head coach del equipo de Chile, quien intenta mantener a raya a esta selección de Paraguay, que busca con todo lo que es la medalla. Les hablaba de que ya mañana arrancará la rama masculina en este deporte del balonmano, donde las damas, y los caballeros hacen lo suyo. ¡Araya! ¡Ay, ay, ay! Aquí viene Chile. Se pone a dos todavía el equipo chileno. Cita deportiva que usted ve a través del Pan Am Sports Channel. Chile, que está en búsqueda de una nueva medalla en su palmarés. Está ubicada en la posición número 7 del cuadro de medallas, con un total de 31 preseas, producto de 5 de oro, 14 de plata y 12 de bronce. Eso como parte del medallero. Por su parte, la selección de Paraguay se encuentra en la posición número 22 del cuadro de medallas, con un total de 5 preseas de bronce. Esta pudiera ser su sexta presea en lo que va de juegos. La estaría consumando de ganarle al equipo chileno, al cual hasta el momento, y con el reloj marcando los 20 minutos de los 30 del primer tiempo, mantiene arriba el equipo paraguayo, 8 carreras, 8 por 6. ¡Ay, ay, ay! Súmele uno más a 9, 9, 9 son los goles que tiene Paraguay. 9 ante 6 del equipo chileno. Está en su casa Chile, en Viña del Mar. Vean la clase, se desmarca y con un juego de piernas tipo crossover logra entonces arremeter la cuenta para llevar a Paraguay a 9 goles. Venía en el pase corto y se la pierde. Vuelve la posesión para el equipo de Paraguay. Con calma sale el equipo paraguayo por intermedio de María Fernández. Central, lateral y poco a poco van armando una jugada que le pueda brindar frutos a lo que es la posición ofensiva. Fernanda Insfran juega ahora con Fernández. Se consigue en el pase y corte a Fernanda Insfran desde el extremo. Flotadita y bomba, 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 carambomba. Póngale unos puntos más a esta señorita. El puntaje, tenemos a Paraguay con 10 y a Chile con 6. Lovera, Araya, cava la cortina, rota la esférica muy bien con Parra, esta misma con Araya de mano zurda, póngale caramelo, Lovera, Araya, y es Lovera quien completa con ese zurdazo para colocar la pizarra por 3. 10 puntos tiene el equipo de Paraguay, 7 tiene el equipo de Chile. Sale muy bien con su central, Leyva de Line, quien arma en demasía lo que es la jugada. Juega con los extremos. Ahora se rota en la lateral. Vuelve ahora en la zona apuntada. Insiste Paraguay en pases leves, cortos. Se levanta y por arriba la pelota pasa. Nada que buscar por parte de Leyva de Line. Paraguay tiene 10, Chile tiene 7. Araya. Cambia con Parra, Parra con Araya, Araya con Lovera. Lovera vuelve con Araya. Parra, número 10 en su dorsal, este es Araya. Sube ahora en el poste bajo. Hay una infracción sobre la señorita Romina Ramírez. Desde allí le gusta. Prefiere ir a los extremos. Insiste con Araya, le cuesta entrar al equipo chileno ante la firme defensa que para la selección paraguaya. Vuelve con Parra, Parra con Araya, Araya con Lovera, Lovera con Araya. Cierran en defensa y
Buena la tapada, muy buena la tapada, buenísima la tapada de María Espinosa. Está en llamas a la portera del equipo paraguayo, lo sabe. Acaba de salvar a su equipo bajo los tres palos del balonmano femenino. Sin embargo, ya sonaba el pitazo y verá lo que es el gol. Aquí viene Chile. Valesca Lovera haciendo lo suyo. Y los cinco intentos de gol, cuatro han sido positivos para Lovera. 23 minutos del primer tiempo. Culminando los eventos deportivos con balonmano en Viña del Mar. María Fernández va al extremo ahora. Con Leiva de Line. Fernández, un misil lo que llega a la arquería de Chile. Se sigue defendiendo, pero ahora sale en juego. Vuela el equipo chileno, necesita goles, bombita. No válido esa acción por parte del equipo chileno. 11-8 arriba Paraguay. Somos el Pan Am Sports Channel. 9 señales en vivo para que usted se deleite. Fernández. Vuelve con Insfran. Fernández. Insiste. En el extremo. Salen demasiado con Misinchi. Fernández. Todos los balones pasan por manos de ella. Rota al extremo. ¡Voló! Cohete directo a la medalla de bronce. Flotadita allí. Toma lo tuyo. Ha estado implacable Mendoza. Yasmín Mendoza. Cada vez que tiene la posibilidad de arremeter ante la arquería del contrario, no ha tenido clemencia. Tanto que en la eficiencia, en cuanto al porcentaje se refiere, 80-67. Y si hablamos de eficiencia, se la presento, estimados amigos. Esta señorita es Pía Pacheco. Y está colocando a Chile otra vez en el partido. Diferencia de 9. Pacheco entró a inyectarle sazón al juego de balonmano. Paraguay le gana a Chile 12-9, 5 minutos finales de este primer tiempo. Chile ante Paraguay, Paraguay ante Chile. Chile está en su casa en Viña del Mar, en el gimnasio polideportivo, buscando goles. Lovera ante la marca, la va a perder, la recupera. Sale ahora con Parra, le pone calma. Prefiere cambiar con Carrasco. Carrasco sigue con Parra. Busca compañía, no la consigue. Balón nuevamente para Chile. En la línea punteada. Anotele gol. Ay, ay, ay. Esto se pone mejor cada día, cada hora, cada minuto. José Faraya hace lo suyo. La ve pasar la señorita Fernández. Está de vuelta en el partido Chile. Llegó a estar abajo por 3. Buscando mantener esa relación de 3 la selección de Paraguay. Se vienen los 4 minutos finales de esta contienda. Primer tiempo. Leiva. Fernández afuera. Sonaba el pito por parte del referee principal. Volverá la posesión. Se arma en línea el equipo de Chile con defensa. Buscando arremeter ante la ofensiva. Tiro libre. De Line Leina. De Line. Juega con su lateral. Fernández. De Line. Al extremo, desde allí, vuelve con De Line. Cambian la rotación rápida. Las paraguayas. María Fernández al extremo y queda fuera, queda fuera, queda fuera. Oportunidad para Chile. Se la pierde Fátima Cuña. Juego por la medalla de bronce. Minuto 27. Son 30 los minutos que se juegan. Hoy, este es el tercer partido de los 4 que estaremos llevando. Arrancamos con el juego entre Canadá y Uruguay, donde Uruguay logró la victoria 22-19 y se quedó con la séptima plaza. Cuando se la pierde aquí la selección chilena,
Por su parte, en la disputa de la quinta y sexta plaza, Puerto Rico dio cuenta de Cuba 31-29 y quedó en la quinta posición del torneo. Aquí Paraguay y Chile se juegan el tercer y cuarto lugar. 27-26 se ha jugado Paraguay con timeout. Ganan las paraguayas a 12-10. De lo que ha sido el partido hasta ahora, donde la portera del equipo paraguayo ha sacado provecho de su excelsa condición. 27-30, 2:30 apenas por jugar de esta primera mitad, juego por la medalla de bronce. Ahí está Leiva, cambia con Fernández, sigue con Leiva, línea punteada, Leiva se pasea ahora con la conducción, Insfran Fernanda. Busca pasar por el sector central, le abren el camino. Y viene el gol de Leiva de Line, jugada de laboratorio, donde había quedado de frente al arco y ahí no iba a perdonar. Anoten un nuevo punto, un nuevo gol a la selección chilena. Vuelve a tener diferencia de 10, Chile no se rinde, lo verá. Araya vuelve a estar en la parte central, Parra más cerca de la lateral. Ingresa Torres para pivotear. Molesta a Torres ahí en el pivo. Ella misma sube para hacer un pit and pull, pero prefiere seguir rotando la pelota. Carrasco sale con Parra. ¡La quiero ver! ¡Qué clase de atajada! Balón sorteado que cae para Chile. Pareciera que el balón dio en el rostro de la portera. María Espinosa, hay que ver la reiteración. Quedó bastante sentida la paraguaya en el arco. Vamos a ver. Efectivamente en el rostro. Ahí podemos verla mejor. Pelota queda en el rostro y la deja fuera de time. Esperemos no vaya mayores y se mantenga bien. La siguen atendiendo ante el fuerte pelotazo. Un millaje que viaja rápido esa pelota. Y más aún cuando estás por la medalla de bronce, lo das todo. Hasta con los dientes tratas de parar la acción para poder darle a tu país, a tu equipo, a tu nación la posibilidad de seguir luchando por la medalla de oro. 8:47 de la noche. Estamos en Santiago de Chile, en vivo y directo desde Viña del Mar. Hoy con menos frío que ayer, pero esperemos que sea igual de menos para mañana. Ya está mejor la portera del equipo paraguayo, la señorita María S. Espinosa, quien ha brindado un espectáculo atenazando cada balón que llega a sus 13 palos. Araya, Parra, sigue con Torres, sale Torres de la zona caliente, prefiere cambiar en velocidad con Lovera, insiste Araya, se la va a quitar en el posteo, duró allí la señorita Mishinki, le llama la atención con fuerza, ahí está, pareció un juego de rugby. Vuelve ahora Chile, no consigue compañía y luego de que te levantas en el salto y caes con el balón, pierde la esférica por la infracción. Segundos finales, tiene la pelota Paraguay, gana por 3. 13-10 arriba el equipo paraguayo. Leiva. D-Line. Fernández vuelve con Leiva. Esta misma lo hace con Insfran. Insfran. Fernández, ahí le van a dar el camino. Y anota más puntos con ese gol de la señorita Fernández, quien atravesó la marca y colocó una joya en la portería. Quiere maquillar un poco ahora el marcador las señoritas de Chile con Lovera. Araya.
Esto va a culminar. Y señoras y señores, allí está la chica de los goles, Valesca Lovera, para darle un cierre importante a Chile con estamina clara. Está en su casa. Se está jugando la medalla de bronce en Santiago de Chile, o mejor dicho, en Viña del Mar. Este gimnasio donde estamos es en Viña del Mar. En 15 minutos nos vemos las caras. Paraguay y Chile se juegan la medalla de bronce. Paraguay arriba, 14 a 11. Este octubre, el escenario más grande del continente se convierte en un espectáculo global. Por primera vez en la historia, los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo para todo el mundo a través del Panasport Channel. Más de 6.900 atletas, 1.900 horas de acción, 41 países, 31 clasificatorios olímpicos, 9 señales en vivo. No te pierdas Santiago 2023, en vivo y totalmente gratis, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Transmisión en la web, aplicaciones móviles y de TV. Descarga ahora la Panasport Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el mundo. Somos el Pan Am Sports Channel. Se va a reanudar la acción. Segundo tiempo a 30 minutos. Está arriba Paraguay, 14-11. Ahora Paraguay atacará de izquierda a derecha. Lo contrario habrá Chile. Para los que nos sintonizan en este momento, Chile está de blanco, Paraguay de azul. Paraguay gana 14-11. Son las paraguayas las que están comandando hasta ahora la sazón del juego. Sale con Daila. Esta se eleva, pero al travesaño. Comienzan las oportunidades para Chile. Desde la portería sale con calma Carrasco. Insiste con Lovera. Lovera con Araya. Carrasco, número 28 en su dorsal. Araya en la central. Vuelve con Araya. Ahora sube Torres, la capitana. Busca el pot. Insiste con fuerza y anótele gol. Valesca Lovera vino desde el más allá. Desde muy lejos y desde los puntos en la línea. Coloca un gol más. Tiene un alto porcentaje esta señorita Lovera. 86%. Jugando casi perfecto. Así comienza esto, estimados amigos. Rotándole esférica Paraguay. Fernández. Deila. Al extremo. Hay flor allí, pero no. La pelota no llega al sector que busca el gol. Dice, vamos. A Madeline Cortés. Es ahora Madeline quien está bajo los tres palos. Araya. Busca Araya. El tiro al arco, pero prefiere salir con Carrasco. Vuelve Lorena. ¡Epa! Consiguió el camino y Lovera inyecta el gol. Aquí viene Chile. Se pone por una. ¿Qué clase de mano zurda la que tiene Lovera? Es la segunda vez en el encuentro que fabrica puntos de esa manera. Fernanda Insfran cambia con Deila.
Posteriormente con Paula Fernández. Y el balón, ahí está, subió. Fue atenazada con la capitana Torres. Le da nuevamente la esférica al equipo paraguayo, quien por intermedio de Leiva Deylan. Y ahora esta señorita Fernanda Infram. Oiga, con el extremo, Infram. Rotación con Leila. Insiste con Fernández. Leila, ella busca el camino, consigue en la zona caliente, compañía Genmichin. Pero el balón vuelve a las manos de Chile. Cerrando la ofensiva, al final es a Paraguay quien llega a la esférica. Sector central, le pone y anota el gol. Le dejan el camino y esta señorita te va a castigar. Le diste el camino y no te perdona la señorita Fernanda Infram, mostrando atributos en su juego. Carrasco y Araya combinándose con Lovera, la head coach del equipo chileno. Lovera insiste, Torres, por poquito no sorprende a todos. Torres, difícil allí, va a quedar el tiro libre para la selección chilena. Estas selecciones, Chile, quien hace vida o hizo vida durante la ronda regular en el grupo A, logró un total de 4 puntos, jugó un total de 3 juegos, ganó 2, perdió 1, no empató, tuvo 61 puntos a favor y 57 en contra, en un diferencial de puntos de 4. Por poquito se la juega, ¿no? Por su parte, la selección de Paraguay, quien también llegó segunda en su grupo, está por detrás de Brasil. Ganó 1 encuentro, perdió 2, tuvo 68 puntos a favor, 76 en contra para jugar en menos 8. Recuerden que pasaron 4 equipos, luego fueron a semifinal en los cruces. Argentina le vio la cara a Paraguay, Paraguay ante Argentina cayó derrotada, mientras que Chile se vio la cara con Brasil, donde Chile cayó derrotada. Y en esta instancia de ronda por la medalla de bronce, se están viendo las caras. Para el oro, Argentina y Brasil. Finalizado este encuentro, seguiremos en vivo para todos ustedes. Ahí sale Paraguay. Leila, sector izquierdo con María Fernández. En el extremo buscaba atacar en guardia con el salto, pero no se lo permite la muralla chilena. Se plantan en defensa como la cordillera de los Andes, las chicas de Chile. Pachenko, Camila, epa, en el extremo, es una verdadera locomotora, marcando los goles desde ese sector. La señorita Fernanda Infram, vean qué clase de vuelo, y lo que llega es con fuerza a la red del equipo chileno. Diferencia de 3 que no ha podido quitarse ahora el equipo de Chile. Vamos camino al minuto 6, son 30 los minutos que se juega cada tiempo. Carrasco, Lovera, abre los brazos como si fuera a volar y le da a su equipo un gol más. Mano zurda infalible para el equipo chileno, Valesca Lovera. Juega para un 80% de efectividad. Referente a la búsqueda de los goles. Sale ahora con tranquilidad del equipo de Paraguay. Busca la misma. Dylan, otra vez el camino, queda sorteado. María Fernández se la pierde. En el paral pegó la pelota. No puede Torres parar, detener a la señorita María Fernández cada vez que pasa por el sector central. Incurre en la falta y aquí llegan los goles. Vuelve otra vez la diferencia de 3. Ha sido implacable Paraguay para no permitir la llegada de Chile en cuanto a la diferencia de goles. Fernanda Infram, una de las figuras por parte de Paraguay. Ahí está con la armadora Araya, Lovera, que ha tenido buenos momentos, tratando de atacar por el sector derecho, donde más daño le ha hecho Chile a Paraguay. Lovera, bueno, los movimientos, ahí está Lovera, de mano zurda al extremo. Busca compañía, lo hace con Constanza, Paul Constanza.
Torres pone calma. Constanza. Lovera. Torres. Tiro libre otra vez a cargo del equipo de Chile. Están en su casa. Este es el Gimnasio Polideportivo Viña del Mar. Araya. Al travesaño. La pelota pega. Se la pierde Chile. Paraguay ahora con oportunidad de seguir aumentando la cuenta. Vamos rumbo al minuto 10. Primer cuarto de estos 30. O primer tercio de estos 30. Yasmín Mendoza. Ahí vemos al head coach del equipo chileno. El Team Chile. Rota María Fernández. Con la señorita Fernanda. María Fernández vuelve ahora con Fernanda. Línea punteada, sector central, le va a remeter y otra vez la mano caliente de la muralla en cuanto a la portera se refiere. Salva Madeline Cortés y vuelve a tener oportunidad. Duro Carrasco, Araya. Aquí está Chile, Torres la pide. Lovera, intenta Carrasco. Rota con Torres en el pivo. Carrasco vuelve, intenta al extremo. Se la suelta y de mano zurda se la pierde, ¿eh? Se la pierde allá en el rincón la señorita Constanza Paul. Le ha costado a Chile arremeter ante esa diferencia de 3 goles que le ha sacado Paraguay en esta ronda de medalla de bronce en Viña del Mar. A primera hora Uruguay derrotó a Canadá 22 a 19. Quedándose así con la 7ª posición del torneo. A su vez Puerto Rico dio cuenta de Cuba 31 a 29. Quedándose con la 5ª posición. Cayó fuerte allí la representante de Paraguay. Podría acercarse otra vez Chile. Carrasco la pica. Carrasco llega a la línea punteada. Consigue, compañera, y se la pierde. Paul. Sorteada, cayó esa pelota para que Araya vuelva a armar. Se la pierde Paul Constanza. La pelota en el travesaño. Bonita acción por parte de Chile. Esto está bueno. Es el balonmano de los Juegos Panamericanos. Araya. Vuelve la pelota con Lovera. Torres sube del posteo. Carrasco. Lovera de mano zurda es un verdadero terror. Araya quiere camino. Insiste con Lovera de mano zurda, pero entraba la mano de la defensora, ¿eh? María Fernández. Y se la pierde. Llegamos al minuto 10 de este segundo tiempo. Primer tercio consumado en el balonmano por la medalla de bronce. Después usted manténgase con el cinturón puesto porque vamos rumbo a la gran final. Son 17 goles que tiene Paraguay, 14 de Chile y... Este no vale. Tendrá tiro libre la selección de Paraguay. María Fernanda con la pelota. Desli. En el posteo se la da en las manos sin problema, suena el pito. Tiro de 7 metros, Paraguay. Tendrá Paraguay un tiro de 7 metros para alargar la distancia. Y vemos, ahí vemos claramente como Torres la jala. No le permite el paso, pero con la infracción. Será Paula Fernández la que se encargará de tomar cartas en el asunto. Anote gol para Paula Fernández. Gol para Paraguay. María Paula Fernández. Gol Paraguay. Número 14. 18 tiene Paraguay. 14 tiene el equipo de Chile. Pacheco vuelve a el escenario. Entra por Torres y trabajará en el posteo. Lovera otra vez se intriga en la defensa. Se le ha parado firme la defensa a Lovera, sabiendas de la fortaleza que está teniendo con su mano zurda. Se le aleja ahora Paraguay por primera vez en el encuentro con diferencia de 4 y tendrá posibilidad de aumentarlo a 5. A última hora metió la mano la portera paraguaya. María Fernández cambia en velocidad con Insfran. María Fernández vuelve. Quiere el juego. Es María Fernández con Insfran. Insfran busca el extremo.
Sale ahora en velocidad con la compañía de Mendoza. Ella busca y a las manos del portero. La portera, número 23 en su camiseta. Sale ahora con Araya. Lovera, Araya. No le han permitido el acceso a Lovera ahora desde hace un buen tiempo. Vuelve y nada que hacer. Resbalaba, caía, pero se la pierde. La señorita Madeline Cortés. Araya. Lovera. Ingresa Parra. Vivió buenos minutos en el primer tiempo. Parra dándole estamina al equipo chileno. Sigue Parra que juega con velocidad. Corta Lovera. Busca el sector central y nada que hacer. Nada que hacer. Lovera también es una jugadora espigada, rápida, a pesar de su contextura voluminosa. Ha mostrado atributos en velocidad y rapidez para sacar la pelota de sus manos. Araya con Lovera, de ella te estoy hablando, en el extremo. Paul consigue territorio de nadie, cambia con Parra, busca la golera y nada que hacer. Sorteado quedó, pero vuelve la pelota. Vuelve la pelota. Aquí está Chile. Diferencia de 4. Paraguay viviendo buenos momentos. Chile no se consigue. Qué clase de suspensión la de Parra. El momento de atacar. Exclusión de Karina Dos Santos. Sonaba el pito. Ante la acción previa. Irá a la línea de los 7 metros. Tomará la posibilidad Constanza Paul. Y aquí se la pierde. Muy bien. Se ha mostrado la portera del equipo paraguayo. Fátima Ocampos, que varió junto con María Espinosa bajo los 3 palos. Fátima Ocampo, la rotación en cuanto al juego se refiere. Sigue rotando, vamos rumbo al minuto 15 de esta segunda mitad. María Fernández. Rota con Shenko. Insiste con Fernández. Ataca, busca. La cordillera se presenta frente a ella. Pérdida de balón. Esperemos la sentencia final. Lo que percibe el árbitro principal. Vuelve el balón al equipo de Paraguay. Elimina en defensa esa opción. Y tendrá otra posibilidad del equipo paraguayo, que ya gana por 4. Maggi Lugo con el número 18, rota con Fernández en el extremo, insiste con Fernández. María Fernández la pierde, se viene Chile con Parra, Araya, Lovera. Se anima el público chileno, también la ofensiva de este equipo, Araya. Firme, se para en defensa, no puede traspasar la humanidad de su contraria. Y vuelve a perder otra opción el equipo chileno. Está ganando Paraguay 18-14. Time out. Escuchaban a los coaches tanto de Chile como de Paraguay, como se muestran en defensa, buscando ofensivas también, que le den la posibilidad de hacer lo suyo. Cuando hablamos de este deporte, el balonmano, específicamente en la rama femenina, es un deporte que, como bien les decía, data desde el año 1936, que solamente requiere
la posibilidad de tener esas 14 jugadoras, 7 de lado a lado, para jugar y recrear lo que es la acción de juego. Tiro de 7 metros para la selección de Paraguay. Le ha costado a Chile, se ha detenido en 14 desde hace rato. Aquí llega un gol más para el equipo de Paraguay, que ya suma 19, la mayor distancia entre ambos conjuntos en lo que va de juego, diferencia de 5. Fernanda Insfran, número 4. Carrasco, rota en los extremos. Parra, ahora está de central. Lovera, han cerrado todo lo que llega a manos de Lovera. Patricia, cambia con Carrasco, es Parra. Consigue el camino, le pegó Parra. Suena el pito y sí, señor. Hubo pegada allí entre las paraguayas. Ahí vamos a ver, sí, señor. Ahí hubo la pegada por parte de la número 10 de Paraguay. Feshenko Camila llevará a Chile a la línea de los 7 metros. Es Lovera. Toma lo tuyo. Aquí está el gol. Lovera, súmele uno más a esta señorita. Si no la conoce, se la presento. Valesca Lovera. 9 goles de los 15 de Chile han sido en la mano zurda de esta señorita. Mitad de tiempo en este segundo periodo. Ya rumbo al minuto 17. Pareciera acabarse el tiempo. Fernanda en el extremo. No entra la pelota, hizo lo suyo Yasmín Mendoza, pero no entró la pelota. Se salva Chile ante la embestida de Paraguay. Parra con Carrasco. Carrasco vuelve con Parra. Insiste ahora con Lovera. En defensa se para firme el equipo de Paraguay. Carrasco allá, aquí está Chile. Anótele el gol. Está de vuelta Chile en el encuentro. Vuelve a estar por 3. Apareció Carrasco a hacer lo suyo y consigue el gol. 3 veces ha ido al arco, 3 veces ha concretado Valeria Carrasco. Está la capitana Torres. Quieren la medalla de bronce ante su público en Viña del Mar. Fernanda Fachenko. Insiste con Insfran. Insfran. Al final se la daba en la zona caliente a la señorita Fashenko. Y vuelve a manos en este tiro libre el equipo de Paraguay. Con calma Fernández, la pierde. Chile con la oportunidad de descontar. Parra, vuelve Carrasco. Lovera. Y ese secar un poco el balón. Sabe que es una bonita oportunidad para el equipo chileno. Y ahora vuelven a la acción de juego. Parra. 6 en línea por parte de Paraguay. Necesita los goles. El público se anima. Se juega en Viña del Mar. Carrasco con Parra. Parra recrea la acción ahora con Pacheco. Entraba con fuerza Lovera. Metió la pierna a la portera. Vuelve otra vez el terror y lo que ha sido una pasadilla bajo los 3 palos. María Espinosa. No se la pone fácil, ahí la ven. Le ha dicho que no a muchas acciones. Acceso no permitido, clave incorrecta. Paraguay rotando con calma. Teniendo la tranquilidad del partido con Infran, ahora que pasa a jugar en la central. Vuelve con Infran. Va a subir. Buena. Buena la tapada de la portera. Madeline Cortés hace lo suyo. Abrió las manos. Como las alas de un águila. Y detuvo el impacto. Que iba a traer un verdadero terremoto. Abrió los brazos y detuvo la falla. Parra. Insiste y nada que hacer. Llegamos al minuto 20. A punto de caramelo el equipo de Paraguay. Necesita Chile
estación ofensiva para descontar. ¡Carrasco! ¡Golazo! Súbele uno más a Carrasco, súbele uno más a Chile. Aquí viene Chile. Van a revisar esta acción. Van a revisar esta acción. Para eso el referee Hansen Mats Baden. A ver lo que sucedió. Subió. Pareciera un empujón hacia la señorita Carrasco. Van a revisarla. Este tipo de acción ya se estipula en muchísimos deportes. El challenge, la revisión, el VAR, la repetición por parte de los deportes que le permite a los árbitros, a los referees, poder redimirse ante algún tipo de falla o algún tipo de una jugada muy cerrada que haya sido difícil de verla en primera instancia. El hecho es que también vemos cómo sacan la parte médica a la señorita Yaria Carrasco y hay tarjeta roja. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Paraguay. Número 18. Maggi Lugo. Maggi Lugo, número 18. Le sacan tarjeta roja ante la infracción. Chile se ha puesto por 2 goles, está 19 a 17. Maggi Lugo no volverá a ver acción luego de la expulsión. Recuerden que en este deporte existe la exclusión, que es cuando sale la jugadora por espacio de 2 minutos, y la expulsión. Desde el centro del campo sale el equipo de Paraguay. Con calma Fernández. Insfran Fernández. Rota la esférica con Feshenko. Fernández, Insfran de nuevo. Fernández con Feshenko. Insiste ahora Insfran. Es Insfran quien la juega. Insfran quien la josea. Pero llega la marca Torres. Al final la marca quien recae es Francisca Zavala. Ahí la pueden ver, número 27, Francisca Zavala. Vamos al minuto 21. Insfran. Fernández vuelve con Insfran. Consigue coyunturas. No logra pasarla. Llega la defensa paraguaya como la nieve de ayer y hoy. Rapidito a la cordillera. Son 2 de diferencia. Los puntos que tienen a Paraguay arriba sobre Chile. Le pegó y metió la bola en la red. ¡Qué clase de gol se acaba de meter, eh! La señorita María Paula Fernández, cuando nadie la esperaba, la colocó donde duermen las arañas. ¡Qué clase de gol! Vuelve la diferencia de 3. El reloj sigue subiendo. Carrasco, ahora sí, solita. Y en el cara a cara, anótele el gol. Se anima Chile. Pacheco estaba allí y no lo pensó. Castiga con efecto. Queda sumatoria en la pizarra de puntos. La diferencia es de 2. Son 22 los minutos. Son 2 los equipos. Es 2 el tiempo que se juega. Son 2 las medallas que se esperan. Aquí está el gol. ¡Golazo! Súmele uno más. Súmele uno más a la causa por parte de Bobadilla. Lateral y rotación por parte de Chile. Parra, Lovera. Insiste con Pacheco. Lovera rota con Carrasco. Vuelve Lovera. Parra en la línea punteada. Parra la va a perder, pero hay infracción sobre Parra. Carrasco, Parra, allí está Parra, un misil llegó a la red, traspasa la malla, Chile se acerca peligrosamente en Viña del Mar, diferencia de 2, debe defender, minuto 23, comienza la tensión, emoción y goles a montón en el balonmano femenino de los Juegos Panamericanos. Giraba Camila Feshenko.
Suelta con Infran. Fernández, Chechenko, Infran. Balón que pierde, se viene Chile. Bonita oportunidad que va a tener las chilenas. Es el juego por la medalla de bronce. Juego por la medalla de bronce en Viña del Mar. Se viene el minuto 24. Abróchense los cinturones. Que el final del juego está a la vuelta de la esquina. Se la juega Carrasco con Parra. Insiste con Pacheco. Le gusta Carrasco. Hay un sonido del pito. Somos el Pan Am Sports Channel. Pan Am Sports Channel. Estamos en todos los escenarios que usted desea ver. Un equipo técnico de producción que se las trae. Parra. Ramírez. Parra está allí. Les cuento que a la fecha hemos tenido un total de 11 millones de visualizaciones. Esos son los números de Pan Am Sports Channel en la transmisión de Santiago 2023. Puro caramelo. Estás en narradores y comentaristas de todas partes de América, de Colombia, de Estados Unidos, de El Salvador, de Cuba, de Panamá, de República Dominicana, de Venezuela. Todos presentes, sumados a un equipo técnico y de producción, grandes amigos de Chile, excelsos profesionales en la materia y una camaradería sin igual. Son anfitriones de este evento multidisciplinario y Lovera quiere buscar los goles. Parra le cae sorteado, subió Parra. La defensa funciona para Paraguay. En el rincón sacará Paraguay. Molesta en el saque, buscó cachetear y no. Vuelve la pelota, ahora a cargo del equipo paraguayo. Infran con Fernández. Mendoza, Infran, Fernández. Pechenko, Fernández, Infran. En el sector central, vamos al minuto 26. Infran, ahí está la paraguaya. Pechenko, Fernández, Fernández. Atenas solo portera, pero sonó el pito. Qué clase de reflejo lo que se metió la portera, pero había sonado el silbato previamente. En esta jugada, vean el empujón y ahí viene. Contra el suelo es Lovera la que incurre en el foul. Y así obtiene la exclusión Lovera. Baja por dos minutos clave. La señorita Lovera, más que todo en ofensiva, que se ha mostrado solvente. 26 minutos, Infra, Fernández. Ahí está Pechenko, Fernández, Infra. Al extremo. Cambia con Mendoza. Mendoza con Fernández. Al extremo la pierde Paraguay. La pierde Paraguay. Minuto 26. Chile con la oportunidad de descontar. Diferencia que tenía en 4 bajó a 3. Diferencia que tenía 3 la bajó a 2. Ahora con la posibilidad de ponerse por 1. Carrasco, este es Parra, juega en el sector con Müller. Carrasco, el público se anima, vamos al minuto 27, Carrasco consigue en el corte, le va a pegar Parra, gol de Parra, convierte el punto, balón a red, aquí viene Chile. ¿Qué clase de juego el que estamos disfrutando en el channel de Pan Am Sports? Poniéndole caramelo a cada una de las acciones de juego. Hay que guardar voz porque viene la final entre Argentina y Brasil. Pero esto está bueno. Lo damos todo. Infra. Ahí está el head coach. Cambia con Leiva. Infra de nuevo. Es Leiva quien la juega. No consigue a nadie y el balón está en la red. Entró por el camino del medio María Paula Fernández y chequea. Toma lo tuyo. Cuando por momentos despiertas, te vuelven a apagar la luz. Y eso lo hace María Fernández. 27 minutos con 30, con 29 para ser más exacto. Time out de Chile. Ya venimos con el desenlace.
que la señorita que fue expulsada, Maggie Lugo, quien ya se está quitando el vendaje por parte de Paraguay. 2:30 por jugar. 2:30 por jugar. El público se anima, le dice que espere el silbato a la señorita Pia Pacheco. 22 tiene Paraguay, Chile tiene 20. Carrasco con Parra. Vuelve al sector con la señorita Paul. Carrasco, línea punteada. Paul, Parra, busca el camino, prefiere hacerlo en el extremo. Recepción. Allá con la señorita Müller. Tienen los movimientos de Müller, quien recibe esa falta por parte de Belinda Bobadilla, quien vuelve a la exclusión. En el buen sentido de la palabra, hablando en términos de balonmano. Volvió Lovera, Parra, Carrasco, con Parra. Pase al extremo, desde allí busca compañía de Carrasco. Parra, Carrasco al extremo. Sale ahora con Ramírez, Ramírez busca el gol. Parra consigue en el corte, hay defensa, no hay nada. Paraguay abre el paraguas y no le cae nieve chilena. Vamos al minuto 29. Lovera recibe infracción. Lovera de mano zurda al extremo. Ramírez, suena el pito, balón a Paraguay. Balón a Paraguay, más cerca de la medalla de bronce. Chile se la pierde en este momento. Son dos la diferencia. Panorama difícil para la selección chilena, pero no imposible. Sale Paraguay. Rota la esférica, la selección paraguaya. Insiste con Infran. Infran con Fernández. Fernández consigue compañía en el extremo. Busca Mendoza. Vuelve con Infra en el corte de choca y no hay nada. Pero hay una infracción a la línea de los 7 metros. Infra, una de las jugadoras de mayor valía para el equipo paraguayo. A 45 segundos de marcar este gol, la tarea estará prácticamente concretada. Anota y la diferencia es de 3. Diferencia difícil de consumar para Chile con los minutos que restan, los segundos que restan. Se va a apurar con Carrasco. Esto, señoras y señores, se va a acabar. La medalla de bronce va a ser para Paraguay. Lovera lo intenta, pero ya es tarde. Paraguay se va a quedar con la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Llame a sus amigos, cuéntele que en Panam Sports Channel vemos el balonmano femenino. Culmina el juego. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Medalla de bronce al derrotar a su similar de Chile en un juego clásico. Por la medalla de bronce, donde las paraguayas sacan la mejor parte y ganan su medalla al derrotar a Chile 23-20. Gana Paraguay en Viña del Mar. Gran trabajo de la señorita Infran Fernanda en el control. Y por supuesto lo que pudo hacer en las primeras de cambio, María Espinosa en la portería. Lágrimas de júbilo para Chile. Sonrisas de alegría para Paraguay. La medalla de bronce se va de Viña del Mar rumbo a Paraguay. Y ahora vendrá la disputa por la dorada entre la acérrima rivalidad de Brasil y Argentina. Manténganse cómodos. Nosotros ya volvemos con la final y el desenlace del balonmano femenino
en esta cita panamericana en el channel de Panam Sports. Por primera vez en la historia, los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo y gratis en todo el mundo a través de Panam Sports Channel. Más de 6.900 atletas, 1.900 horas de acción, 9 señales en vivo. No te pierdas Santiago 2023, del 20 de octubre al 5 de noviembre. En las aplicaciones web, móviles y de TV. Descarga ahora Panam Sports Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para el mundo.